ginen ikusi genuelako alor pertsonalean jokatzen diren gauzak alor publikoan erabakitzen direla. Eta orduan, nola instituzionalitzatzen ari zen garai horretan estatutua aprobatu ondoren Euskal Herriko gizartea, ba nahi genuen horregon. Nahi genuen horregon gizonezkoak egoten diren bezala, pertsona bezala, gure etorkizuna ba erabakitzeko da diseinatzeko berdintasunean. Ibilbidea oparoa izan dela esango nuke nik. Beira, daukagu gure historia jasota liburuzka batean eta begiratzen badugu, ba ikusten dugu gutxik asko egin dugula. Eta instituzioei ere guk aportatu diegula eta instituzioak ere bai guri. Eta gaur egun eukitzea ba, instituzioetan daukagun presentzia eta zer aurreratu dugun gure egoera ezagutzen eta gure egoera proiektatzen ba, merezi izan duela. Trabajo del Fórum Feminista María de Maeztu me parece que ha sido muy importante, ¿no?, en la trayectoria del movimiento feminista de Euskadi en general, de cara a las políticas públicas, ¿no?, lo que han presionado, movilizado para que haya políticas públicas a favor de la igualdad. Algunas de sus miembros estaban en las primeras organizaciones que impulsaron Emakunde, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que es difícil entender el movimiento feminista vasco sin entender el papel que ha tenido el Fórum, ¿no? Y para los grupos de hombres por la igualdad, pues también es un referente, ¿no? En general, el feminismo en el País Vasco siempre ha tenido una salud excelente. Y siempre ha tenido una característica fuerte, que es una gran valentía y una gran persistencia. Y yo creo que el Foro eso lo desarrolla de un modo claro, o sea, es un espejo en que eso se ve. Fórum Feminista María de Maeztu tiene 27 años de trabajo detrás y yo creo que en esos 27 años tuvo un comienzo interesantísimo, que fue la reivindicación de lo que ha sido Emakunde, es decir, de que el gobierno vasco tuviera un organismo de igualdad para comprometerse sistemáticamente en la defensa de la igualdad de las mujeres. Etorkizunari begira nik uste dut oraindik asko geratzen zaigula egiteko. Ze azkenean funtzean arazo garrantzitsu guztiak betera daude, betetzen ari gara. Eta batez ere nik uste dut nerezat garrantzitsuena eta nik uste dut eta forumentzat eta baita beste emakumeen mugimenduaren zadela pribatua eremu publikoiek interkonektatzea eta ez batak evoluzionatzea alde batetik eta bestea bestetik, ez baizik eta baso komunikanteak bezala, batean betetzen dena, bestean ere betetzea. Eta horrek esan nahiko du, harremanak aldatzea, berdintasunerako bidean jartzea, baina luzerako lana daukagu. Se reconoce muy poquito a los grupos de mujeres, ¿no?, que han estado muchos años luchando por esto. Entonces, a mí que el Fórum recoja este premio me parece que es una manera de hacerlo extensivo al resto del movimiento. Nik uste dut lan egiten denean, batez ere elkarrekin lan egiten denean, zure parean lan egiten aritu den horrek, rekonozitzea zure lanak poz handia ematen duela. Eta Emakundekin nik uste dut oraindik etorkizun luzea, lanean etorkizun luzea daukagula itzeko. Eskerrak, beraz. Me alegra mucho que os hayan dado el premio Emakunde, porque creo que compartimos la idea de que los premios no son para poltronarnos, no son sobre el pasado solamente, sino que son un incentivo, un empujón, un aliciente para el futuro. Entonces, yo entiendo que este premio es no solamente a vuestros 27 años de historia, es un premio a la fortaleza, la ilusión, la inteligencia para afrontar el presente y el futuro. El feminismo no tiene nada de qué avergonzarse y que representa muy bien esto, ¿no?, en su acción. Son muy de alabar por ello. 50 urte ez dire zer, 100 urte ez dire zer. Historia perspektiba batekin, ba, hainbeste urteetan, hainbeste mendetan eraiki diren sistema, harremanak aldatzeko pazientzia handia behar da. Eta lana, militantzia, betirako militantzia.